Y sismos con epicentro en la Ciudad de México. Se considera que estos eventos pueden ocurrir como resultado de la acumulación de tensión regional o que el hundimiento del Valle de México podría originar tensiones que, si bien no generan propiamente a los sismos, sí pudieran dispararlos. También existe la hipótesis de que los grandes sismos generados en la costa pudieran dar lugar a condiciones de desequilibrio y desencadenar sismos locales de los estudios existentes sobre sismicidad. En la parte sur de la Ciudad de México, podemos mencionar, los realizados por Figueroa en 1971, quien localizó eventos en la Sierra de las Cruces, y el Ajusco, y por Prince en 1974, quien reportó un total de 17, enjambre sísmico, eventos al sur de la Ciudad de México, durante el mes de julio de 1974. Estos sismos se sintieron en el sur y suroeste de la ciudad, los epicentros se localizaron dentro o cerca de las zonas urbanas, la tendencia en el rumbo de los mecanismos es variada dependiendo de la región, las profundidades en promedio se encuentran a 8 kilómetros, lo cual indica la existencia de fallas de poca profundidad, lo que es importante desde el punto de vista del riesgo sísmico. Aunado a las fallas existentes, en el Valle de México, y su posible tensión acumulada a lo largo de los años, se suman las características de la composición, de estratos sedimentados en el subsuelo, de toda la cuenca. De esta manera tenemos que hacer un señalamiento especial, por el alto contenido de depósitos aluviales profundos, que se encuentran comúnmente a 110 metros de profundidad, además de la serie arcillosa altamente contenida, entre los 20 y los 100 metros en lo profundo de la superficie. Tenemos otros contenidos como ceniza y vidrio volcánico, pero el alto contenido de agua acumulado en mantos provoca que gran parte de la Ciudad de México se hunda a razón de 7 centímetros por año, en la zona de reforma, y en 10 centímetros por año, en la zona de la Alameda Central. Esto puede provocar que la zona entre Santa Fe, El Pedregal, Copilco, Cuicuilco y parte de Tlalpan sea tensionada y frecuentemente presente grietas en la superficie, además de derrumbes, y por último sismos de menor intensidad. En la siguiente imagen se puede observar la diferente composición estratógena del Valle de México. El origen de los sismos en el Valle de México se debe a la combinación de las múltiples formaciones volcánicas, la gran cantidad de microfallas encontradas y a las características propias del subsuelo de la región. Por lo tanto, los sismos de baja magnitud se seguirán presentando. Riesgo sísmico de la Ciudad de México, especialidad. Ingeniería Civil Doctor Eduardo Reynoso Ángulo 2007. Se presenta un resumen de las principales investigaciones en que he colaborado desde el terremoto de 1985, poniendo énfasis en la importancia que todas ellas han tenido en el conocimiento que hoy tenemos sobre el riesgo sísmico de la Ciudad de México, desde la caída de Tenochtitlán, en manos de los españoles y sus aliados indígenas, una guerra donde la estrategia naval jugó un papel preponderante en la Ciudad de México ha crecido en una necia e infinita lucha sobre el lago que la vio nacer. Se han tenido que vencer muchas dificultades para aprovechar el agua y deshacerse de ella. La lucha ha sido en forma desordenada y las estrategias y soluciones planteadas han tenido poco respeto al entorno y han atentado continuamente contra el equilibrio ecológico. Por razones históricas, políticas, sociales, religiosas y económicas, la ciudad convirtió un lago en un suelo blando y compresible, poco apto para sostener eficazmente las estructuras que ha creado. El Valle de México, donde se encuentra enclavada la ciudad, es a su vez una cuenca cerrada de 110 kilómetros de largo, desde principios del cuaternario, hasta hace apenas 500 años, la cuenca había recogido, y almacenado, dentro del parteaguas que la define, abundante lluvia de verano, para formar los lagos de Supango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco, y Chalco pero a partir del siglo XVI, se han drenado sus aguas con majestuosas obras. Si bien estas obras han cumplido su objetivo al aminorar, y en algunas zonas eliminar el problema de las inundaciones, han contribuido al secado casi total de los lagos. Actualmente, solo pequeñas zonas del lago subsisten, en Xochimilco, Tláhuac, y Texcoco. Sobre esas zonas drenadas, la ciudad ha crecido con estructuras ligeras y flexibles diseñadas para no experimentar hundimientos importantes, pero con características que las hace vulnerables ante sismos. Aunado a esto, la explotación de acuíferos provoca hundimientos regionales y locales que causan daños en las cimentaciones y estructuras que en muchos casos son alarmantes, lo que agrava el problema sísmico al hacer las estructuras todavía más vulnerables. Se distinguen tres zonas: de lomas, de transición y del lago. Esta última formada por lo que fueron los lagos hace 500 años, y que consiste en depósitos lacustres muy blandos y compresibles con contenidos de agua de entre 50 y 500%, y con profundidades hasta de 60 metros en Texcoco y mayores que 100 metros en Tláhuac. La Ciudad de México ha sido afectada por sismos de muchos tipos y diversas intensidades. Temblores locales, originados dentro o cerca de la cuenca. Temblores tipo Acambay, que se originan en el resto de la placa de Norteamérica. Temblores de profundidad intermedia, de falla normal, causados por rompimientos de la placa de Cocos, ya subducida, debajo del Valle de México. Y temblores de subducción. Pese a su gran distancia epicentral, de 280 a 600 kilómetros, la ciudad es particularmente vulnerable ante sismos de subducción, porque el tipo de ondas que llegan, son ricas en periodos largos que sufren menos atenuación, y experimentan gran amplificación, al atravesar las arcillas del lago. Por ello, Prácticamente cualquier sismo grande que ocurra en la zona de subducción, desde Jalisco hasta Oaxaca, representa un peligro para las estructuras, erigidas en la zona lacustre de la ciudad. Aunque estos sismos sean más conocidos, y estudiados, debemos estar preparados para cualquier tipo de terremoto, ya que un sismo local, podría provocar daños en la zona de lomas, y no en la zona del lago. Los edificios en la ciudad habían resistido con éxito el gran temblor de 1932, pero entonces se contaba con inmuebles, de menos de cuatro niveles, con estructuración conservadora. En 1979 ocurre otro sismo, en las costas de Guerrero, de 7,6, que produce algunos daños en la colonia Roma, y derriba a la Universidad Iberoamericana. Este último colapso se atribuyó, en ese momento, a fallas en el diseño y construcción, y nunca se pensó que los efectos de sitio hubieran provocado fuerzas tales que se sobrepasaran las normas de diseño. Pero son los sismos de 1985, de 8,1 y 7,6, originados en las costas de Michoacán, los que provocan daño y destrucción sin precedente. A raíz de los daños ocasionados por el sismo de 1957, surge la necesidad de conocer las características del movimiento en diferentes sitios del Valle de México. Se instalan dos acelerómetros, uno en zona de lago, en el centro de la ciudad, y otro en terreno firme de la ciudad universitaria. A partir de 1965, se obtienen de manera confiable y consistente, para una gran variedad de terremotos, datos de aceleración en CU. Durante los sismos de 1985, la red de acelerógrafos, manejada por el Instituto de Ingeniería, contaba ya con 11 estaciones, distribuidas en las tres zonas geotécnicas. A partir de ese año, la red crece considerablemente, a la fecha se cuenta con alrededor de 200 acelerógrafos digitales, distribuidos a lo largo y ancho del valle, un 57% en campo libre, un 14% en pozos y un 29% en estructuras. La densidad de acelerógrafos es mayor en las zonas céntricas, y donde ha habido daños durante sismos recientes. En la figura 2.1, ilustra el efecto de trayecto de las ondas desde su origen hasta el Valle de México. El sismo utilizado es el del 25 de abril, y el componente mostrado, en la estación Las Vigas, el movimiento fue de duración corta, con gran amplitud, y con periodos de vibración cortos. Se muestran además dos acelerogramas, en zona del lago con el objeto de poner en evidencia la gran diferencia del movimiento, causada por la brutal amplificación en la zona lacustre. En estos registros se aprecia la existencia de periodos dominantes largos, la gran amplificación dinámica, y el sustancial incremento en la duración. Contrariamente a lo que podría esperarse, aún para sitios de terreno firme, dentro del valle, se observan amplificaciones espectrales importantes, con respecto a sitios más cercanos a la fuente. Esta amplificación no es fácilmente observable. En los acelerogramas de la figura 2.1, ya que se presenta sólo en un rango limitado de frecuencias, se muestran que esta amplitud es hasta 10 veces mayor a la esperada, para un intervalo de periodos particularmente dañino para la ciudad. En la figura 2.2, otros resultados confirman los valores anteriores para eventos ocurridos en el estado de Guerrero, sensiblemente menores para los sismos que provienen de Michoacán. A partir de estos resultados, es de esperarse que ante un sismo futuro, que ocurra en las costas de Guerrero, debemos esperar una amplificación relativa, mayor al terremoto de Michoacán aún en terreno firme en la Ciudad de México. En general, tanto las observaciones durante temblores, como los resultados de modelos matemáticos, indican que el movimiento se amplifica en superficies convexas. Y de amplifica en cóncavas. La diferencia en aceleración máxima es notoria e importante. De igual manera, tanto la forma como el tamaño de los espectros, difiere notablemente. Estas diferencias se pueden atribuir principalmente a los efectos de topografía superficial y a la compleja estructura profunda del valle. En la figura 2.3, se observa que existen dos grupos que, atendiendo a la amplitud de sus espectros de Fourier, presentan un comportamiento bien definido. La figura 2.4 muestra estos acelerogramas, cuyos espectros de respuesta elásticos cubren el espectro de peligro uniforme, en la figura 2.5, en el cual está basado, el reglamento de construcciones vigente. García Cubas, sobre el temblor de junio del año 1858, escribió lo siguiente. Hallábame en la calzada de Chapultepec, cuando se hizo sentir un fuerte sacudimiento trepidatorio. A ese movimiento siguieron fuertes oscilaciones, que violentamente cambiaron de dirección, transformándose al fin en movimiento ondulatorio. Los campos se hundían, y levantaban haciendo chocar las aguas de las acequias, obligadas a dirigirse, en direcciones encontradas, a precipitarse en cascada, sobre las acequias transversales, a causa del repentino desnivel, producido por el terrible e irregular movimiento de la Tierra. Para conocer la amplificación en forma teórica, es necesario recurrir a modelos de propagación de ondas. En forma empírica, la técnica más usada es la de cocientes espectrales. Sin embargo, se encontraron algunas diferencias en los resultados de un sismo a otro. Esto llevó a la conclusión de que la amplificación en el valle podría depender de la magnitud, distancia epicentral y azimut del sismo. En la figura 3.1 se muestran algunos de estos cocientes, dibujados en función del periodo. Para zonas de transición, los periodos dominantes y la amplitud son pequeños, pero para las partes profundas del lago, los periodos dominantes y las amplitudes aumentan. La forma de los cocientes es menos regular en los bordes y partes profundas de la zona del lago, lo que posiblemente se debe a efectos, de geometría bi, y tridimensional, del valle, que contribuyen de manera significativa e irregular a la amplificación. Ello dificulta enormemente el estudio detallado de los efectos de sitio en estos lugares, y es necesario recurrir a modelos matemáticos complejos, para conocer e interpretar los datos observados, y poder predecir el movimiento. La figura 3.2 se muestra la forma en que varían los cocientes espectrales, en la estación CD, dependiendo de la intensidad del sismo. Esta estación es la única que ha mostrado este comportamiento. La forma se puede predecir en función de la magnitud del sismo, siempre y cuando, la distancia epicentral sea la misma. La figura 3.3, se muestra cuatro mapas de amplificación relativa, calculados a partir de estos cocientes. En ella se aprecian en tonos más fuertes las zonas de gran amplificación dependiendo del periodo estructural. La figura superior izquierda, que corresponde a un periodo estructural de 1.5 segundos, es la que mejor se ajusta a los daños observados durante temblores intensos. La figura 3.4 muestra en un sistema de información geográfica estos mapas de amplificación, montados en la cartografía de la delegación Cuautemoc, incluyendo además las estaciones acelerométricas. Se aprecia, que las curvas de amplificación no son constantes, para el mismo periodo, lo que explica por qué los daños en la ciudad, tienden a concentrarse en algunas colonias. Esta técnica consiste en registrar por varias horas, oscilaciones naturales del terreno en campo libre, tráfico vehicular, micro entre otros. En la figura 3.5 muestra el mapa, con curvas de igual periodo, calculadas con datos de sismos y microtemblores. Este mapa es más confiable al incluido en las normas técnicas complementarias del reglamento vigente, por haberse obtenido a partir de datos de sismos, y más completo por abarcar no solo la parte centro de la ciudad, sino gran parte de la zona del lago. La figura 3.6 muestra el modelo, que se propuso para el valle de Tláhuac, donde la CU, se usa como señal de entrada. Otros escritos encontrados dicen lo siguiente. Duró más del tiempo del que se puede ocupar, en rezar dos credos con devoción, relato del sismo ocurrido, el 17 de enero de 1653. Duró más de un minuto, sin embargo hubo quien lo extendió, a 22 minutos, otros más moderados a 15, y otros algo menos, a proporción del terror de cada uno. Relato escrito en el Diario de México, del sismo del 3 de diciembre de 1805. Un aspecto que no ha sido estudiado directamente es la duración del movimiento. El interés por integrar de alguna forma la duración al análisis de estructuras se debe al deterioro que éstas sufren por carga cíclica. Las estructuras están sometidas a grandes solicitaciones ante un número elevado de ciclos. La gran variación de la duración, en el mismo sitio para diferentes temblores, dificulta el estudio para predecir la duración ante un sismo futuro. Es claro que no basta diseñar las estructuras para que resistan una determinada fuerza. Hay que considerar el deterioro que sufren ante un cierto número de ciclos. Resalta la necesidad de desarrollar, en el diseño estructural, una técnica que involucre la duración, en forma explícita, sobre todo en la zona del lago, donde la gran duración y su consecuente degradación pueden llegar a ser parámetros vitales, en la resistencia estructural. No obstante, la ingeniería sísmica sigue utilizando las fuerzas y desplazamientos en la estructura como parámetros de diseño, y reconoce que estos, son solo una manifestación del evento sísmico, y no representan al fenómeno en su totalidad, al no tomar en cuenta la historia completa del movimiento. El caso de la Ciudad de México es particularmente importante, por la gran duración de los sismos. Los reglamentos de construcción en zonas sísmicas indican que las construcciones deben ser capaces de resistir determinadas fuerzas sísmicas y no exceder las condiciones de servicio para las que están destinadas. La mayoría de las estructuras se diseñan para que durante temblores moderados y severos sus materiales incursionen en comportamiento inelástico para disipar parte de la energía introducida por el sismo. Este comportamiento inelástico provoca daño a los elementos estructurales, el cual debe ser tomado en cuenta en el análisis y diseño de la estructura. Recientemente se ha utilizado la distorsión de entrepiso, o el máximo desplazamiento relativo, entre niveles consecutivos de la estructura, para determinar el daño que ésta sufrirá. Sin embargo, no garantizan que las construcciones presenten un buen comportamiento sísmico ante diferentes niveles de movimiento del terreno, es decir, que los daños puedan controlarse. En la figura 4.1, muestra los registros obtenidos, en estaciones sobre roca, localizadas a la misma distancia de la superficie de ruptura, alrededor de 19 kilómetros, durante cuatro sismos, de diferentes magnitudes, correspondientes a los sismos de 1988, 1989 y de 1985, respectivamente, originados en la zona de subducción, de las costas del Océano Pacífico Mexicano. En la figura 4.2, se muestra cómo varían los espectros de respuesta de aceleración con la magnitud. Para estas gráficas se utilizaron varios registros con la misma distancia a la superficie de ruptura de ocho sismos. En la figura 4.4, se muestran los espectros elásticos de energía de entrada, para algunos registros del componente, este-oeste, de las estaciones de la red acelerométrica de Guerrero. Para el sismo de 1985. Las estaciones se localizan a 220 y 280 kilómetros de distancia de la superficie de ruptura. La estación TEAC se localiza fuera del Valle de México y se dentro de este. Se observa que las ordenadas espectrales de energía en CU sufren amplificación sobre todo en periodos de 1 a 3 segundos, obteniéndose en algunos casos ordenadas de energía similares, a las observadas en las estaciones del área epicentral. Este efecto de amplificación, aún en sitios de terreno firme del Valle de México, contribuye a que en este lugar la energía sísmica sea tan grande, como se verá a continuación, con la magnitud inversamente correlacionados, con la distancia al área de ruptura. Para ilustrar estos efectos en la figura 4.5 se muestran los espectros elásticos de energía de entrada del componente norte-sur, de los registros localizados en las estaciones del Valle de México, para el sismo de 1989. Se escogió este sismo por ser el más intenso desde 1985, y porque fue ampliamente registrado por la red. La figura 4.5, realizaron las curvas de igual energía elástica de entrada. La figura 4.6 muestra cuatro gráficas que corresponden a periodos estructurales de 2, 3, 4 y 5 segundos. Las gráficas más interesantes son las correspondientes a los periodos de 2 y 3 segundos, ya que son las que se correlacionan con zonas de peligro, para estructuras comunes. Para este sismo existe más energía de entrada en la parte oeste de la zona del lago, que corresponde a los sitios que históricamente han mostrado ser los más afectados durante sismos de subducción, a excepción de la zona, localizada entre Tlalpan y Cerro de la Estrella. Se observa que al sur del Valle de México, Xochimilco y Tláhuac, existen zonas con bastante energía, donde deben tomarse medidas para evitar daños en sismos futuros. Conforme se incrementa el periodo estructural, la energía se mueve hacia las zonas de estratos de arcilla más profundos. Los registros en la Ciudad de México son tan largos que resulta también interesante identificar dónde ocurren las mayores intensidades y cuál es su dirección. Para ello calculamos la figura 5.3, que muestra en ventanas de tiempo cuál fue el movimiento en la estación, DCD, durante el sismo del 85. Se aprecia que la más intensa ocurre entre 60 y 90 segundos, pero que hay algunas partes donde el movimiento ocurre, con direcciones preferenciales, lo que podría ser particularmente peligroso para ciertas estructuras. Esto se aprecia claramente en la figura 5.4 que muestra cuatro estaciones, que registraron el sismo de 1985, y que no se pueden comparar fácilmente. Estos datos representan elementos, dispuestos sobre la superficie de la Tierra, y su posición en ella. Normalmente, se utiliza para el manejo de mapas digitales, representados dentro del programa, con una o más capas diferentes, como en la figura 6.1, cada una de las cuales contiene información geográfica, posición de cada elemento en la Tierra, topológica, relaciones existentes entre los elementos de la capa, y temática, tema que busca representar, contenido, sobre algún aspecto particular. Mapa digital de la delegación Cuauhtémoc, que fue realizado con información proporcionada por la Subdirección de Catastro y Padrón Territorial del Gobierno del Distrito Federal, contiene información dividida en capas de predios, manzanas y calles. En la figura 6.2, a partir de estas se creó una nueva capa llamada Estructuras dañadas, que contiene la base de datos daños de los sismos del 57 y del 85. Los SIG están siendo utilizados en la evaluación y gestión de riesgo para cualquier tipo de catástrofe, siempre y cuando se pueda tener una base de datos catastral que, en combinación con mapas de peligro para diferentes periodos de retorno, se pueda generar mapas de vulnerabilidad que, a su vez, en combinación con mapas de costos de edificios y contenidos, se obtengan probabilidades de falla y, por lo tanto, estimación de pérdidas. En la figura 6.3, se muestran las colonias Centro, Guerrero, Juárez y Roma, así como la Avenida Insurgentes y el Paseo de la Reforma. Se muestra la ubicación de la Unidad Habitacional Tlaltelolco, Monumento a la Revolución, la Catedral Metropolitana y la Glorieta de Insurgentes, entre otros. Las estructuras existentes en 1985 fueron construidas, o tuvieron su última fecha de remodelación, entre 1957 y 1985. Durante esa época se modificaron varias avenidas de la delegación Cuauhtémoc, se terminó la construcción de la estación de ferrocarriles Buenavista, ubicada al norte de la delegación. Esto impulsó el desarrollo de la unidad habitacional nonualcotlalteololco, de 201 edificios con servicios, también se ordenó el comercio ambulante, en los mercados Lagunilla, Tepito y Merced. Eran estructuras construidas antes de 1957, con reglamentos de construcción que no tomaban en cuenta el diseño sísmico, o que lo hacían de manera deficiente, y con historia previa de eventos sísmicos que, en algunos casos, habían provocado daños. La figura 6.5a. Cabe mencionar que la delegación Cuauhtémoc ha sido el centro comercial, religioso y de poder desde antes de la época colonial, por lo que existen todavía estructuras, construidas desde el siglo XVI, algunas cimentadas sobre pirámides, como es el caso de la Catedral Metropolitana. En la figura 1.6b, se observan las construcciones realizadas. Después de 1957, se nota la construcción del conjunto Tlaltelolco, y algunas construcciones en Paseo de la Reforma, así como construcciones en las colonias Guerrero, Centro, Juárez, y Roma, debido al auge en la construcción en la zona comentado anteriormente. En la figura 6.6 vemos que la mayor parte de las estructuras existentes en 1985, en la delegación, tenían menos de 5 pisos, y estaban distribuidas de manera uniforme. Las estructuras de entre 5 y 10 pisos, se encontraban en su mayoría en las colonias centro, Cuauhtémoc, Tabacalera, San Rafael, Juárez, y al sur poniente de la delegación en las colonias Roma, y Condesa, podemos observar Centro Médico y Hospital. General, en la figura 6.6B, las estructuras con más de 10 pisos estaban ubicadas en las calles principales de la delegación, como son Paseo de la Reforma e Insurgentes, presentando una concentración en la colonia Roma, también con un buen número de estructuras en los ejes viales: San Antonio Abad, Chapultepec, Circuito Interior, y el eje 2 Norte, donde se encuentra todavía la unidad Tlaltelolco, figura 6.6C. Se obtuvieron varios mapas de intensidad de aceleración con ayuda de un SIG y los datos obtenidos del programa Z. Estos mapas son útiles para visualizar en qué zona se presentaron los valores mayores de aceleración. En la figura 6.12 se muestran mapas de intensidad de aceleración y la ubicación de las estructuras dañadas. En la figura 6.12a, se muestra el mapa de aceleraciones máximas de cada sitio, aunque sabemos que éstas no se pueden presentar en el mismo instante, nos sirve para darnos una idea de las zonas que tuvieron valores mayores de aceleración. En la figura 6.12b, el mapa de aceleraciones correspondientes, en ambos mapas las zonas de aceleraciones mayores se muestran en tonos oscuros. Se aprecia que hay pocos casos en donde coinciden los daños con las aceleraciones máximas. Por lo regular, se acostumbra relacionar las distorsiones de entrepiso que sufren las estructuras durante un sismo con el daño estructural. Debido a que las magnitudes de daño manejadas son solo una apreciación y no una medida, para poder obtener una correlación solo se realizó una comparación directa tanto para los valores de aceleración como para los de distorsiones. Las estructuras se clasificaron por número de niveles, las de baja altura, 1 a 5 niveles, mostraron en su mayoría daños graves, con valores de aceleración muy bajos, pero se podrían excluir las estructuras de la zona sombreada, ya que son las que se reportaron con daños debidos a errores constructivos. Tipo nava industrial, y mampostería. La figura 6.19 muestra un acercamiento al cruce de Insurgentes y Reforma, donde se indica resaltando los predios con rojo aquellos edificios que según el sistema para estimar pérdidas están en más riesgo. Esto sugiere como acción inmediata siguiente una inspección a estos inmuebles para recabar más información y hacer el cálculo de manera más precisa, aunque el cálculo del peligro sísmico ya no cambiará. Conclusiones. La red acelerométrica está aportando valiosos datos que permitirán mejorar los criterios de diseño sísmico y predecir mejor las características de futuros terremotos destructivos. Se ha presentado en este trabajo un resumen de diversas investigaciones sobre el análisis de los datos arrojados por las redes acelerométricas instaladas en el país, particularmente la de la Ciudad de México. Se han incluido diversas figuras ilustrativas sobre el fenómeno de amplificación dinámica de las arcillas en el valle. Las características del movimiento pueden variar enormemente, aun entre sitios distantes a unas centenas de metros, dentro de la misma zona del lago. Por ello, el análisis paso a paso, permitido por el reglamento, debe hacerse con criterio, y escoger acelerogramas simulados, que realmente consideren los niveles de intensidad, duración, y contenido de frecuencias, que afectan al sitio. De igual manera, se debe evitar que en el diseño de construcciones nuevas, coincidan los periodos estructural y del suelo. Con ayuda de algunos resultados presentados. En este trabajo, es posible proponer una microsonación más detallada pero con la siguiente limitación. Los únicos datos con los que contamos son provenientes de sismos de subducción, y existen evidencias históricas de daños ocasionados por otro tipo de fuentes. Para formular una microsonación más detallada de la ciudad, será necesario recurrir a modelos matemáticos que deberán ser capaces de explicar y predecir el movimiento dentro de las zonas del lago, sobre todo en aquellas zonas donde se ha observado una respuesta irregular que podría indicar la existencia de ondas superficiales, generadas dentro del valle. Es necesario proponer herramientas de diseño que contemplen la degradación por efecto de carga cíclica. Este análisis debe hacerse extensivo a estudios de daño acumulado ocasionado por varios temblores, ya que cada edificio en zona del lago es, en promedio, intensamente sacudido por un sismo cada dos años. Los resultados aquí mostrados han sido patrocinados por Conacit y de la SRIA. General de Obras y Servicios del Departamento del DF, el Fopreden, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Los datos acelerométricos han sido proporcionados por la Coordinación de Instrumentación del Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico de la Fundación Javier Barros Sierra y el CENAPRED. Por el momento es todo, gracias por ver el video, suscríbete y comparte.